Good evening. Good evening. Good evening. ¿Tienes? Good evening, everybody. Good evening, Good teacher. evening. Welcome to the last class of the week. Thank you. Yes. Do you listen to me? Me Yes, I escucho. listened. Okay. Yes. Today is the last class of the week. We are on Friday, and if you remember today, the Black Friday. ¿Compraron algo hoy especial en ese día? ¿Salieron a alguna parte? Ni sabía que había, ni sabía que había eso. Solo el tráfico de la noche, nada más, Okay, espantoso. sí. Piense de que les cuento, hoy fue la graduación de mi hija. Hoy se graduó de bachillerato. Y estábamos viendo en Ay, el qué bueno. camino y fuimos a celebrarle, ¿verdad? La llevé a cenar. Hace poco he venido. Y vi bastante gente así que andaba vestida de negro, vestidos así, ¿verdad? De graduación, de que casualmente también hoy escogieron para las graduaciones, clausuras en la escuela. Como yo también trabajo en una escuela, hoy fue la clausura. Y así veo yo que como que hoy estuvo bastante movido. ¿Y ustedes no tenían algún familiar de una graduación, algo así? ¿Clausuras de sus hijos? No, pero sí vi a varios vecinos que venían con vestidos. Yo sí, mi sobrina se graduó hoy. Daniela has company. Okay. Ten students. Yo dije, a saber si se van a ir a alguna fiesta hoy y no me van a asistir. Aquí estamos, teacher, puntuales. La ventaja de ustedes es que solo durante la semana vaya fin de semana con todo a gozar. A disfrutar, ¿verdad? La noche, sábado, domingo. Sí, la verdad, sí. Es mejor descansar el fin de semana y estudiar toda la semana. Sí. Sea que cerrar con broche de oro una clasecita de English no cae mal. Sí. Fíjese de que a veces cosas que a uno le gustan, no crean, no se sienten pesados. Yo una vez, digamos, yo siempre he trabajado de lunes a sábado, siempre. Ya no me recuerdo cuándo fue que no trabajé así, porque tengo esto de dar clases y hace como 22 años quizás comencé trabajando los sábados. Y siempre da clases los sábados, teacher. Ajá, entonces siempre he dado los sábados. Entonces mi único día libre era domingo, ¿verdad? Un tiempo. Pero yo decidí ir a estudiar computación. Yo estudié bastantes cursos de computación aquí y allá en la Universidad Nacional, en la Don Bosco, en el IRCA, donde no he andado estudiando yo esta computación. Entonces, iba los domingos.
Pero lejos de sentir una carga, yo sentía que como que a pasear iba, porque como uno tenía amigos, ¿verdad? Con los compañeros, uno se hace amigo de ellos y hace ambiente. Sale de la rutina y si a uno le gusta algo, uno lo disfruta. Por eso es que dicen también, por eso es que dicen de que en eso de escoger una carrera, tiene que seleccionar usted una que le guste, porque que disfrute haciendo, no que sufra haciendo. Es decir, usted el trabajo tiene que disfrutarlo también, no solo es que a sufrir va un trabajo. Porque si usted siente que sufre, es que quizás no es ese su trabajo, no ha encontrado lo que le gusta. Entonces, lo mismo es todo en inglés, ¿verdad? Hay que disfrutarlo porque, miren, eso de poder, más que todo de poder canciones en inglés, se siente uno bien galán cantando canciones en inglés. No digamos en los lugares que uno va, que uno puede inglés, ¿verdad? La envidia de todos. Sí, porque bueno, en mi Ah, caso, sí. cuando me gusta una canción en inglés, me toca ir traducirla toda y saber lo que estoy escuchando, porque pues sí, uno no sabe qué escucha. Llega un nivel uno de que ya entiende todo, entiende las canciones, entiende las películas. Si usted ve en películas en inglés, las entiende uno y se siente bien galán. Bueno, eso en cuanto a lo del disfrute, va. No digamos en cuanto a las oportunidades que se abren. Y miren, yo tengo una compañera que tiene tres hijos, los tres son bilingües. Y los tres han conseguido sus trabajos porque saben inglés. Digamos, una es ingeniera, bueno, dos son ingenieros, uno es contador, pero dos de ellos trabajan con empresas internacionales y completamente en inglés, pero imagínense, es contador y el otro ingeniero y trabajan solo en inglés. O sea, las empresas son internacionales, full English. Y la hija que sí trabaja aquí en el país, en una empresa, pero la acaban de ascender a casi gerente de todo lo que es la planta. Y le dieron ese trabajo por poder inglés también. Entonces las oportunidades se abren. Como que algo así como decir, ah, ya puede inglés, entonces tiene capacidad de molestar trabajo, porque ella nos puede defender en alguna conferencia, algo internacional, ¿verdad? Porque las empresas van buscando siempre irse preparando, ir avanzando en la tecnología. Y para eso necesitan entrenar a los empleados en cuestiones más internacionales. Y si puede inglés, imagínense. Entonces ahí es donde están las oportunidades. Entonces uno lo tiene que hacer en esta vía, va. Bueno, para mí, me encanta cantar en inglés, etcétera, etcétera. Disfrutemos en nuestro curso, ¿ok? Bueno. Cántanos una canción, Vicky. Fíjense de que las canciones solo se las puedo mandar así como les mandé el video, solo en WhatsApp. Y de ahí que alguien aquí que me la cante, eso sí lo puedo hacer, pero sin música. Sin música, sí, por los derechos del autor, que uno no puede poner música porque no le pasa el video. No se puede subir el video así, con una amonestación, digamos. A puro capela, Si teacher. alguien tiene ahí guitarra y puede cantar, pues yo con gusto. Les pongo yo, les mando el video de la canción, ustedes la practican y alguien que se ofrezca de voluntario. ¿Quién podrá aquí tocar guitarra? La vez pasada vi a alguien, ya no me acuerdo quién fue. Parece que fue que tocó la guitarra. ¿Se acuerda que decimos de musician? ¿Se acuerdan? De que Sí. estaban haciendo la mimic de algo y alguien puso la guitarra. Yo creo que era George, se me está haciendo ahí el que no, o no me está oyendo quizás. George, ¿usted es que puede tocar la guitarra? Es Daniel Reyes. Vaya, usted lo vamos a poner que nos cante un día. No, Daniel Reyes, bueno, fui yo. Uno que toque y Musician. el otro que cante. Ajá, podría ser también, ¿verdad? Un grupo aquí de virtual. Yo la hago, pero llorar. Fíjense de que yo doy clases en un libro de
National Geographic, es el libro. Entonces ahí sale un video, pero tan lindo, lástima que no se los pudiera poner, porque no se puede también poner libros que no estén, que tengan otra copyright, que no sea avalado por esta empresa de Safford. Entonces en ese sale un, no sé, youtuber, sí, youtuber, que hace una como tipo orquesta, pero como un coro de virtual. Es como que, digamos, todos ustedes, así como se están viendo ahorita, empezaran el coro, empezaran una canción así como tipo coro, y todos comenzaran a cantar. Y todos juntos, las voces juntas, vieran qué bonito se oye. No sé, ya me está dando la idea de hacer eso. Ya voy a verlo, la voy a madurar la idea. Okay, now let's begin with the attendance. Say present, please. Daniela Donay? Present. Daniel Alejandro? De Daniel Alejandro Reyes en el trabajo para todos presente. Okay, Daniela Lisette? Present. Eric? Present. Jacobo? Present. Jennifer Josette? Present. Jessica Stephanie? Jessica? Present. Jonas? Present. Wait a minute, please. Okay, a vendor outside. Jorge? Present. Catherine, okay. Lady? Present. Lorenzo? María Isabel. Present. Mariela Andrea. Present. Milton. Odilia. Perla. Present. Perla, you look sad today. Are you sad or are you tired? I'm not sad. Okay, so you are happy. Yeah. Ruth Evelyn? Present. Victor? Present. Wendy? Present. Jose Osmin? Jose Mauricio? Freddy? Present. Okay. Before I start the class, I'm going to explain the way that we are going to be in the class today. Okay. In Spanish, because I need you to understand the process. Le voy a explicar en español cómo es que vamos a trabajar este día. Estamos cerrando lo que es la semana y la clase de hoy es vocabulario, pero de práctica. O sea, hoy ustedes vienen a hablar, vienen a practicar entre ustedes. En eso se va a ir la clase. Así es como vamos a trabajar hoy. Vamos a hacer 4 secciones de breakout rooms. 4 secciones. No una, no 2, 3. 4 secciones de breakout rooms, en los cuales ustedes se van a reunir en grupos a hacer los ejercicios. Vamos a comenzar con lo del repaso que yo les mandé en el WhatsApp. Ahí se van a hacer grupos de 3.
Luego vamos a ir a lo que son los ejercicios del manual. Espero que lo tengan. Vamos a los ejercicios del manual. Lo vamos a hacer en grupos de 6. Ok, así es como vamos a trabajar. Entonces, cada vez que yo les diga, go to the, accept the invitation in the breakout room, ya todo el mundo ya sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, cuando ya entren, lo que vamos a hacer es hacer los ejercicios que yo les voy a ir diciendo. ¿Verdad? Entonces, yo les voy a decir, accept the invitation in the breakout room, complete the exercises, y yo les voy a decir cuáles. Eso va. Entonces, en cada una, la primera sección es de hacer ejercicios que ya ustedes hicieron, ya lo van a ver. Lo hicimos en clases, pero hoy lo van a hacer así ustedes copiándolo, ¿verdad? Porque yo les envié a ustedes el link también de lo que es la presentación. Lo van a hacer así copiándolo en su cuaderno y luego solo entramos a completar. Solo completar, pero en forma oral, ya no escrita. ¿Ok? Porque eso lo hicimos escrito en la clase. Pero usted, como lo hicimos solo escrito en la clase, ustedes no lo copiaron. Pero hoy sí lo van a copiar y lo van a hacer. Y lo vamos a completar aquí cuando regresemos a la clase principal, solo en forma oral. ¿Ok? Creo que eso sería todo lo que les iba a explicar. Entonces, lo que es hoy es un repaso. Repaso de toda la semana. Además de eso, recordarles que ese día a las 12 de la noche se cierran las 5 tareas que hay que hacer en la plataforma. No sé si ustedes la hicieron. Me imagino que sí, ¿verdad? Porque si no, les va a tocar depelarse. De aquí cuando termine la clase. Y son tan sencillas esas tareas. Si ustedes las ven, son más sencillas que los ejercicios que hacemos aquí, si es posible. ¿Verdad? Y bien cortitos. Entonces, espero que todos lo hayan hecho porque yo me pienso quedar hoy en la noche haciendo eso. Cuando terminemos la clase, yo voy a quedarme haciendo eso. Entonces, no voy a calificarlo mañana en la mañana. No, hoy lo voy a calificar. A la una, de 12 a la una. Bueno, yo ya estoy acostumbrada a trabajar a esa hora, la verdad. Entonces, les aviso por si alguien se ha confiado y piensa mandarlo después. Entonces, yo lo voy a calificar cabal al 12. Yo comienzo ya a pasar eso en limpio, que es la tarea de esta semana. ¿Ok? Bueno, dicho eso, pasemos a la clase. Let's start. Yes, Jonas. Yo estuve haciendo un par de clases, las estuve haciendo las tareas, pero como que me corrige y al final, pues la verdad no estoy muy satisfecho, si en verdad estoy haciéndolas bien, porque igual como que me corrige hasta que salen buenas, pues hasta ahí, no es que me dé paso, sino que como que me da aceptar. No sé cómo sería ahí el proceso. Pues al final le voy a decir que más que todo se refiere a un aprendizaje, porque digamos si usted se equivoca le hace que le corrija, ¿verdad? Entonces usted aprende allí porque usted vio cuál era la verdadera respuesta. Y entonces es más el hecho de que usted la haga, porque alguien que no la hace nada, entonces nunca va a saber si está bien o no, aunque haya tenido que corregir la respuesta. Entonces, no es tanto así que si usted no respondió bien al principio, no le va, la cosa es cómo lo deje al momento que terminó. Eso es lo que le cuenta, porque al final le da el puntaje, ¿verdad? Sigamos, son 15 puntos, le va a salir 15 de 15. Son 30 puntos, 30 de 30. Y eso es lo que le va a contabilizar. A los hombres, Teacher, una pregunta. En la sección 1 son 5 videos y 5 como cuestionarios. ¿Es así? Sí, son 5. Son 5 porque son uno por día. Uno por día. Cuando uno se pasa en la segunda sección, puede ser así, es como la segunda semana. Digamos que si usted se quiere pasar a la sexta, lo puede hacer, pero aquí en la clase lo vamos a ver hasta
La siguiente semana, o sea, el lunes, el número 6. Así va. Okay. Se puede adelantar, como dijimos al principio. Sí, lo que pasa es que yo me adelanté un poco pensando que era solo la sección, la 1, pero va recorrido, o sea, si usted no se percata, se pasa a la siguiente sección, a la siguiente semana. Por eso era mi pregunta. No, si se pasa no hay problema. Pero hoy tiene que haber quedado las 5. Las 5 tienen que haber quedado terminadas. Y no sé, lo que estaba viendo y yo no pregunté, en realidad era una encuesta que ustedes hacen. ¿Es por semana o es hasta el final del curso? Eso sí no pregunté. Semana, al final del curso supuestamente, no recuerdo yo, pero no sé si los compañeros me corrigen ahí. ¿Ustedes qué les dijeron? En la primera reunión que tuvimos, dijeron que era al final del curso. Ah, solo es al final del curso, vaya. Entonces sí, porque eso es lo que yo sé, que es hasta el final del curso. Y cuando ya vayamos llegando antes de la última semana, yo le voy a volver a recordar de eso, porque hay ciertas normativas de cómo se llena eso. Entonces me imagino yo que ustedes se lo explicaron, pero si alguien tiene dudas de cómo se va a llenar o no se recuerda mucho cómo les explicaron, yo le voy a volver a explicar, pero unos dígitos antes de que se haga la fecha para llenarlo, porque eso se llena cabal el último día. Entonces antes, digamos un viernes, antes de la semana que se va a terminar, yo les voy a explicar otra vez cómo se llena esa encuesta. Ok. Continue with the class. Okay, the topic for today is vocabulary practice. Review of the contents, the verb to be, affirmative and negative. Okay, let's see the objective. Okay, what is the objective for today? And the agenda at the same time. At the end of this class, students will be able to greet each other. Okay, greet, say, hello, how are you? Okay, say their occupations, your occupations, using affirmative and negative sentences, ask and answer yes, no questions, spell their names, use possessive adjectives and nouns correctly. Okay, that is the topic. In other words, is a review of the 4 contents we study in the week, during the week. Affirmative and negative sentences with the verb to be. Ask and answer yes, no questions with the verb to be. The alphabet, spelling the names, okay? And possessive adjectives and nouns. Those were the contents. Now begin. And always remind you to study and practice the expressions that we practice in the class, that you have to use in the class. Okay, for example, do you say, excuse me, can you repeat that? What do you want to know in that? ¿En qué ocasiones va a preguntar eso? Excuse me, can you repeat that? Cuando no escucho la palabra. Exactly, Daniela. Okay. Daniela is one of the best students in my class. One of, okay. The question when you want to know the spelling of a name is...
How do you spell? How do you spell? The teacher is speaking fast, very fast. Hello, how are you? How do you feel today? What are you going to do tomorrow? How about you? Okay, what is the question? And you, no, teacher, no. Okay, what is the question? You speak more slowly. Exactly. Okay, you don't have the answer of a question. What is the question? Can you speak more slowly? But you need an answer of one question. What's the answer for? Yeah, what's the answer for number four? That is an example. You can say, what is the number? What is the answer for the number five or whatever, right? And you don't know the Spanish of one word or expression. The question is? How you pronounce this word? No, you don't know the word in Spanish. How do you say in English? No, in Spanish. Okay. What does mean? What yeah. does mean? Yeah, what does the word mean? What does the word mean? And you don't know the word in English. How do you pronounce this word? No, how do you pronounce is the pronunciation. How do you say in English? Yeah, how do you say the word in English? Right. How do you say, for example, you say, how do you say profesor in English? How do you say profesor in English? How do you say gerente in English, right? And then I say manager. And you don't know the pronunciation of the word. How do you pronounce this word? Okay, exactly. How do you pronounce? That is... Okay, you told me, teacher, what are the titles? And I say, this is not the topic for today, but you asked, I brought this for you. Okay, ustedes me lo preguntaron, yo se los traigo aquí para explicarles, okay? The titles. Look, what is that, okay? Mr., Mrs., Miss, and Miss. Look, when you use Mr., use with a man's last name. You say Mr. Lopez, Mr. Alvarenga, Mr. Vasquez. The titles are used with last names only. Okay, Mr. Sanchez, Mr. Abarca. Okay, who is Mr. Abarca? I know. Okay, for example, please give me this pen to Mr. Smith. It is not possible to know if the man is married or single, okay? You don't know if the man is married or single. Are you married, George? Teacher. Yes. ¿Y cuando es un hombre pero no es casado? Eso es lo que estamos preguntando aquí. Married. Married. Married es casado. Ahorita vamos a saber. Mi modo, ¿verdad? O sea, las clases de inglés así son. Acostúmbrense, aquí sabemos la vida de todos. Entonces, hoy vamos a averiguar quién es casado aquí y quién no. Mi modo, va. Sí, no, que se le vayan las ilusiones a alguien, va. Ok. Si alguien tenía alguna ilusión, va, hoy sí vamos a saber la verdad. El okay. proceso de divorcio. Uy. Ok. Married es casado, single, soltero. Ok.
I am single. Mister, no se sabe. En el hombre no se sabe si es casado o no. No se sabe. Mister puede ser casado o soltero. Mister. Uh-huh. Ok, mister. Mister Hernández, Mister Abarcas. Ok. Mrs. is referred, okay, used with a woman's last name, a woman, right? A woman's last name. For example, please give this pen to Mrs. Smith. Used to refer to a married. The woman is married. ¿Qué dicen ustedes? A mí me podrían decir Mrs. No. 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 Está casada. Ajá, no soy casada. Ya van a ver cuál es el que me toca a mí. Ya van a ver. Okay. Miss, used with a woman's last name. For example, please give this pen to Mrs. Smith. Used to refer to a single woman. Single, not married, right? Not married, it's a single woman. And Miss, used with a woman's last name, for example, please give this pen to Miss Smith. Miss, it is not possible to know if the woman is married or single, okay? No se sabe, no es posible saber si la mujer es casada o soltera. Si usted dice, I am Miss Smith, Miss Smith, okay, that is that she's not married, but she is an old woman, or the woman has children. Okay. Vaya, entonces, ¿cuál me tocará a mí de estos cuatro? Mister. Me. Mrs. Miss. Vaya, la diferencia de la pronunciación aquí, porque se oyen igual prácticamente, sí. Pero no. Oigan la diferencia aquí. Miss. 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 Ok. Miss. 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 Ok. Aquí es como con Z. Aquí es S. Y aquí la pronunciación es con Z. Miss. 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 Miss, 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 okay, Mister, Mrs., Mrs., Miss, Miss, okay, repeat, Mister, Mister, Mrs., Mrs., Miss, 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 Miss. Okay, now the practice is, you are going to say your name. You say, I am, no, well, you are going to say first your marital status. You're going to say, I am married or I am single. You say, I am married or single, clear? And then you say, I am Mr., Mrs., Miss, or Ms. something. Okay, example. Okay, my example. Okay. I am single. I'm Ms. Sanchez. Okay, vaya, ¿qué dije? ¿Qué soy? Es soltera. Soltera, single. Y entonces, ¿qué Señor soy? Sánchez. O sea, como ya tengo cierta edad, no, ya debería ser casada, ¿va? Pero como no lo soy, me tocó que me dijeran Miss. Miss. Ok, no, Miss. Claro, ¿cómo es entonces? ¿Clear? Yes. Okay, begin according to the order of the picture. Porque mucho ruido. Turn off your microphones, please.
Daniel Alejandro is. Okay. Only the one that is going to participate and turn on the microphone. Okay, Daniela, begin. I am single. Miss Daniela. Daniela or Gutierrez? Miss Gutierrez. Exactly. Wendy, continue. Yes. Es que yo no sé ni qué soy usted, si soy casada o qué. Estoy casada, pero separada. No, you are married. Lo siento. Sí. But you are married. So you are. Yes, you are. I am married. So you are Mrs. Rodriguez. Mrs. Okay. Rodriguez. Okay, you Mrs. say, Rodriguez. I'm married. I'm Mrs. Rodriguez. Repeat, Wendy. Hi. First, your marital status. I am single. I am married. Then? Then your title and your last name. I am married. I am Mrs. Rodriguez. I am Mrs. Rodriguez. Exactly. Eric? I'm married and I'm Mr. Bojorque. Ah, you're married. Okay, lady? I am single and Miss Linares. Oh, single. Victor? I am Mary and I'm Mr. Sofano. Exactly. George? I am Simder and Mr. Abarca. Oh, the driving instructor is single. Yeah, I know everything about you. Jennifer? Fíjense, una preguntita a todos, un poco indiscreta. ¿Y ustedes escuchan bien a Jennifer? No la escuchamos. No. Que yo por pena nunca le había querido decir. Eco al final. Nunca le he querido decir. ¿Cuál será la cuestión ahí? Ya sé que es que ella quizás sí está en computadora, pero la cámara la pone en el teléfono. Así es cuando se oye con eco, ¿va? Ok. Continue. I didn't understand. Write in the chat, Jennifer, write in the chat. Teacher? Yes. Jennifer preguntaba si cuando es en Mrs. Hay que poner el apellido del esposo. When he's married, but you are single. Lady, you said that you are single. Ah, you understand. Jennifer preguntaba si cuando es casada hay que poner el apellido del esposo. Ah, vaya, lady, ¿cómo le pudo entender usted? Ok, de Daniela Lisette. Write in the chat, Jennifer. Ok, when you are married,
You use the, yeah, good question. You use the last name of your husband. Yes, because we said about Wendy and we use her last name. No, it's not correct. But Wendy, you have to use your husband's last name. No, husband's last name. Okay, that is the answer, Jennifer. Okay, so Wendy, that you said that you are married, but you don't want to know to use your husband's last name, right? Wendy no quiere usar el apellido del esposo, pero está casada. Entonces yo ahí le voy a respetar porque ella no lo quiere decir, ¿ok? Ya no le voy a preguntar mejor. Pero si en el caso lo quisiera decir, tendría que ser el del esposo, ¿verdad? ¿Ok? Next is Lorenzo. I am Mary, Mr. Servino. Okay. You see, all men are married. Only George is single. Okay, Perla? I am single, Miss Sosa. Oh, yeah, Adonai? I am single, I am Mr. Trejo. Okay, well, another man single. Ready? I am single, I am Mr. Flores. Okay, Jacob? I am married, I am Mr. Ramos. I knew it that you are married. Okay, Mariela, Andrea? Hi, my name is Mariela, I'm single. I Mr. Carranza. Mr. or Mrs. Miss. I am me. Yes. I am Miss Carranza. Okay. And Isabel. I am married. I am Miss Arevalo. I knew it that you're married. Ruth. I am single, divorced, and I miss Mendoza. Okay, but you are single, don't say divorce. This status disappear. You are single, 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 single. Okay, and then you are Miss Mendoza. Miss Mendoza. With the S, the pronunciation with the Z. Okay, you say Miss, Miss. Yes. Daniela Alejandro, okay. Finish? Yes. Now let's go to the next content. Continue with the review. Okay, we started the readings. But here you have the answers. Okay. In the formal greetings, you can say, how are you? And the answer can be, I am fine. Thank you. How do you do? Answers is, how do you do? Or you can say, I am fine. Or you can say, I am very well. Thank you. How are you feeling? I am feeling well. What about you? How have you been? I have been well, thank you. How about you? Are you feeling better now? Yes, I am, thank you. How is everything going? Everything is good, thank you. Okay, is clear the vocabulary or do you want to know something? Ask me in English, please.
Is everything clear? In the second question. The second, how do you do? Yes, in answer, I can say question first. How do you do? And then I'm very well. Well, I don't know why here is the answer, but you can say, how do you do? I am very well. And then you can ask, how do you do? But actually the answer is not how do you do. You can respond, but like answering again, right? How do you do? I'm very well. And you, how do you do? But the same happens with all. Okay, cuando alguien le hace una pregunta de saludándolas como esto, usted le puede contestar, pero aquí le han puesto la pregunta, pero en realidad es como que usted se la regresa. O sea, primero tiene que decirle cómo está y luego se la regresa. Pero en realidad todas son así, ¿verdad? Todas en realidad se las puede regresar. ¿Esta o una nueva? ¿Esta o una nueva? Porque alguien le puede decir, how do you do? Y usted le puede decir, I'm very well. And you, how are you feeling? No está escrito en piedra, ¿verdad? Usted puede responder, preguntarle de otra forma, no la que le han hecho. ¿Ok? Por ese sentido está aquí, pero en realidad no es que usted responda con esta, sino que responde así. De ahí se la regresa con esta. ¿Ok? How do you do? I am very well. Thank you. And you, how do you do? Ok, now everybody, answer the questions, okay? How are you? I'm fine, thank you. How do you do? I am very well, thank you. How are you feeling? I'm feeling well, thank you. What about you? What about you? Okay. What about you? Is ¿qué me dices tú? ¿Qué me cuentas tú? ¿Y tú? Okay. How have you been? I have been well. Thank you. How about you? The same. And you? ¿Y tú? ¿Qué me dices tú? All right. How are you feeling better? Ah, no. Okay. Are you feeling better now? Yes, I am. Thank you. How is everything going? Everything is good. Thank you. Okay, those are formal greetings. Formal greetings. And now informal. Okay, informal greetings. Okay, you have this question and these answers. What's up? Not much. How is it going? Pretty good. Very good. How is life? Excellent. What's new? Nothing special. What have you been up to? Nothing much. And you? How is life treating you? Not bad. Not too bad. What's cooking? Not much, really. How are things going? Not bad. Are you okay? I'm good, thanks. Okay. I'm good, thanks. Lo mismo, ¿verdad? Cualquiera de estas respuestas en realidad podrían ser para cualquier pregunta. No es que cabal, ese solo es un ejemplo. Okay, por ejemplo, yo le puedo decir WhatsApp y usted me puede decir excellent. What's up? Not bad. What's up? I'm good, thanks. Ok. Pero para práctica solo me van a responder estas, ok. Ok. Everybody answer my question. What's up? Not much. How is it going? Pretty good. How is life? Excellent. What's new? Nothing special. What have you been up to? Nothing much. And you?
How is life treating you? Not too bad. What's cooking? Not much, really. How are things going? Not bad. Are you okay? I'm good, thanks. I'm good, thanks. Okay, now this. Look at my instructions. Listen my instructions. Okay, the exercise of this. Okay, this exercise. Doctor. This exercise. And this exercise, three exercise. Okay. Free exercise, because it's too much if I say the everything. This exercise number one. Exercise, well, this is the explanation. Exercise number two. And exercise number three, that is refers to the negative statements. And the exercise four, referring to the contractions. And exercise five, referring to the contractions and the position from, in this case. Well, I'm going to divide this in this, okay. Listen again. The exercise, or this couple letter, okay, you are going to find the occupations. This exercise, okay, this exercise, this exercise, this exercise, and this exercise, all the exercises that we already did in the class. And I sent them in the presentation I sent in your WhatsApp, right? Do you have it? Yes. Yes or no? Okay. Yes, I have. All of this you are going to complete with your classmate together. Okay, in group of three, I'm going to divide in the breakout rooms, okay? So I want to make groups of three. You do it on your notebook. I want to give you 15 minutes to do it. When the 15 minutes finish, you come back to the class and give me the answers, okay? Wait a minute, I'm going to assign the class. You are 19, that is six groups of three. Okay, accept the invitation and you have 15 minutes, remember.
Yes, Mariela Andrea. Hi, teacher. Me salí por error. Estaba en el equipo de María Colindra. Es que quería compartir la pantalla, pero no pude abrir el archivo y no sé cómo me salí del... No, you cannot do it. No les he permitido que compartan pantalla. Okay, Mariela, out. Okay, you are in the room number one, right? With Eric and George. No, vi el número. No, estaba con María Colindres y Ruth, creo que se llama la otra niña. Lady. Okay, I'm going to send you back. Accept the invitation. Is everything okay? I have a question. Teacher, when I say Monica is an actor, I can replace Monica for she's or not? Monica? What exercise is that? La diapositiva 10. La diapositiva 10 dice Mónica is an actor, pero para hacer la contracción ahí no puede usar she's porque está el nombre, o lo puedo hacer. Okay, according to the order of the exercise, what number is that? Ese sería el segundo. Mónica is an actor. Okay, you are going to replace the name with a contraction, right? Entonces sí puedo hacerlo por cheese, para que desaparezca el nombre, ¿no? You can use Monica's because it's only with the contraction. Usted solamente va a hacerlo con contracción, no importa si tiene un sustantivo o un pronombre. Entonces okay. Sería Mónica. Mónicas. Mónicas. Uh-huh. Mónicas. No, entró teacher. Teacher, como yo lo estoy en el teléfono, no me deja modificarlo. Lo estoy copiando lo que pueda y lo que sí me deja como marcarlo, lo voy a marcar en el teléfono. Tiene apagado el micrófono. Sorry. Sí, yo les dije que lo tenía que hacer en el cuaderno. Ah, pues yo lo comprendí mal. Sí, okay. Yo di las instrucciones generales al principio de la clase. Sí, tienen que hacerlo en el cuaderno. Ok. Perfecto, entonces lo estamos haciendo. Ok, continue. Okay. Recuerden que tienen que comparar sus respuestas y compartir alguna duda entre ustedes. Ok. Is everything okay?
No, Lorenzo. No, okay. Okay, remember that you have to do your work on your notebooks. Your exercise on your notebooks. Okay. Tienen que ir haciéndolo todo en su cuaderno rapidito porque solo les he dado 15 minutos. Y cualquier duda, háganselo entre ustedes y comparen las respuestas, ¿ok? Eso es lo que están haciendo. Ok. See you. Catherine Lisette. Catherine Lisette, turn on your camera and your microphone and say something, please. Hey, Catherine, you are going to be in group number one. Accept the invitation, Catherine. Okay, is it everything okay? Everything okay. Are you working on your notebooks? Yeah, in my digital notebook. Okay, I need that you do it on your notebooks and share your answers. Share your answers. Okay, compare your answers. Okay. No questions? No question, I'm finished. Okay, but remember on your notebook. Okay. Teacher me sacó del el internet. Es Ruth. No se recuerda con quién estaba. Estaba con el señor Freddy. Okay. I want to reassign you. Freddy is in the group. Let me see. Well, number five is okay. Accept the invitation. Okay, I add Ruth because she was out. Okay, she's remember that you have to copy your exercises on your notebooks. Compare the answers. Okay, you have to compare your answers. And yeah, compare your answers and be ready to participate. Ok.
Okay, see you. No, any question? Any questions? No questions? No? No, teacher. Okay. Aren't. No, no lleva. Okay. Okay, remember that you have to write the exercises on your notebooks and you have to compare your answers. Compare your answers. Tienen que compartir sus respuestas a ver si están correctas o no entre ustedes, okay? And help. Okay. Any question? Teacher, solo que tenemos una duda. Bueno, en el caso mío, a mí me hicieron unas expresiones, pero no coincide con las que estamos viendo. Sigo insistiendo en ese que pasó. ¿Cuáles son las que tenemos que imprimir para ir de acuerdo a? Ahorita estamos trabajando con lo que yo les envié en el WhatsApp. Nada más con eso. No, es que estamos trabajando, o sea, trabajamos con lo del manual, pero también trabajamos con ejercicios extras. Porque con lo del manual es muy poquito, siempre se les amplía el tópico con ejercicios extras y eso es lo que ahorita estamos haciendo. En el WhatsApp yo les envié con lo que estamos trabajando ahorita. Necesito que lo copien en su cuaderno y lo compartan con las respuestas, ¿verdad? Para ver si están correctas. Le voy a aumentar el tiempo porque ya se pasaron 15 minutos. Porque no ha terminado, ¿verdad? No. 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 Ok. Ok. What happened, Ruth? Again, you're out. Did you finish? No. El internet está malo. No puedo trabajar con los compañeros. Lo voy a atrasar. So you work alone. But you can, if you want or not. Yeah. Yo ya los había terminado. Ah, really? Yo los hice en mi trabajo. Okay, that's okay, but if you did it, it's okay. So wait for the rest. Okay. Ojalá no se caiga de nuevo. Okay, I hope so, that it doesn't happen again. Thank you. No me conecté al teléfono porque el vecino tiene fiesta. Ah. Yeah, it's normal this day, right? This is party time. Sí. Okay, I think it's enough. So I'm gonna bring the people back.
George. Ready or not, you have to answer. Ready or not, you have to answer. Remember that this exercise I sent you in advance for you to review before the class. And don't worry, everybody is going to give the answer. Okay, all of us are going to work together. Don't worry. Okay, begin. We are going to begin. Okay, first exercise, find the occupations in this soup of letters. So your answers are here. Check if you are correct or no. Yes, it's correct. Yes, it's correct. Good for you. Yeah, you did it, Ruth. You did it. Congratulations. Okay, next. In this part, if you remember in the class, we explain how you write affirmative statements and negative statements and the statements full form and contracted form. You say, I am, and then you say, I'm. You are, you're. He is, his. She is, she's. In the case of the negative, you say, I'm not, I'm not. You are not, you're not. Or another possibility, you aren't. He's not, he's not. He isn't, she's not, he's not, she isn't. But they are singulars. ¿Se acuerdan que vimos dividido los pronombres singulares usados con las formas singulares del verbo to be? ¿Cuáles eran los singulares? I, you, he, she, and it. Aquí no está it, pero también es un singular. Todos ellos requieren una forma singular de un sustantivo que lo ocupa. Por ejemplo, si usted dice I am, am, or I am an architect, siempre va a ser el sustantivo singular porque se está refiriendo a una persona en singular. En la forma afirmativa teníamos que había la forma completa y una forma contractada. Negative, una forma completa y dos formas contractadas en cada una. O sea, la forma negativa tiene dos posibilidades de contracción, menos la que se refiere al sujeto I. Solo, esa solo tiene una forma de contracción. Las otras dos tienen dos. El ejercicio que aplicaba a esto era, ok, well, more explanations, ok, more explanations. I am Natalie, I'm Natalie. You are a secretary, you are secretary. He is an engineer, he's an engineer. She's a floor manager, she's a floor manager. And the answers are, okay, what is the answer for the number two? George. The answer for the number three? He's Victor. Four? I'm a player. Monica's an actor. Okay, actor, because actor can be for a woman or a man. Okay, negative. I am not Natalie. I am not Natalie.
I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He's not an engineer. He's not an engineer. She's not a floor manager. She's not a floor manager. And the exercise for this is? She's okay. Not. Two possibility for the number two? She's not a teacher. Possibility number two? She is not a teacher. Okay. Number three, what is first possibility? I'm not a teacher. ¿Puedo escribirlo de otra manera? No. Right. Number four. Possibility number one. You're not Sara. Possibility number two. You aren't. Okay, you aren't. The possibility you number two aren't. Is you aren't. You aren't Sara. Okay, number five. He's not an attendant. Possibility number two. He isn't. Okay, I noticed. I am watching if you participate. If you don't participate, I'm going to ask you alone. Only you, right? So participate in the group, please. Daniel, I see that you are laughing. Okay, participate, Daniel. Okay, now how to use the affirmative and negatives in plurals. Plurals. Okay, you say we are, we're, you are, you're, they are, they're. Negatives, we are not, we are not. This is the contracted form. We aren't. You are not. You are not. You aren't. You aren't. They are not. They are not. They aren't. Okay, the explanation of the manual. Okay, todas estas que ven ustedes así son tomadas del manual. Okay, aquí de un solo las explicamos, okay. Plural subjects. Affirmative, we are Irene and Cindy. We're Irene and Cindy. You are managers. You're managers. They are colleagues. They're colleagues. The answer for the number two is? We are teachers. The answer for the number three? No, we are not. The answer for the number four? They are not artists. The answer for the number five? I'm a student. The answer for the number six? She is a chef. Okay. Now, the answer for the number two? She's from Mexico. Okay, she's from Mexico. Number three? They are from Berlin. Okay, only Isabel. Only Isabel. They're. Tell me the answer for the number three. They're from. Exactly, they are from. Okay, number four, only Daniel. Okay. Daniel, answer the number four. Daniel Adonai. Daniel Adonai. He's number from. Four. Okay, he's from. Very good. The number five, only Mariela.
He's from. She's from, okay. Complete the sentence. She's from Melbourne in Australia. Australia. Okay, the number six, only Evelyn. Mr. Jake, Kyle, and Mrs. Barry Parker. We are from Los Angeles, California, USA. Okay. They are from? Los Angeles, USA. Okay. Number seven. Turn off the microphones, everybody. Only the person that I'm going to say is going to answer. Okay, Eric, the number seven. He's from Wuhan, China. All right, eight, Perla. Miss Moore Fajan, he's from Cairo, Egypt. Okay, Miss Moore is a woman, right? So you have to say she's from. She's from. Oh, she's from. She's okay. From Cairo and Egypt. Okay. Cairo and Egypt. Egypt. Cairo and Egypt. Okay. Continue with the next negative statement. We are not Irene and Cindy. We are not Irene and Cindy. You are not managers. You are not managers. They are not colleagues. They are not colleagues. Okay, what is the exercise? Jennifer, tell me the answer for the number two. Well, I hope that is okay. Lorenzo, number three. But no doctors. That is the exercise, but I need the answer because you are making the second contraction. Mm. You are the correct, everybody. We aren't Ben and Sam. Yeah, you aren't. You aren't doctors. Okay, what is the answer for the number four, Victor? Well, it's here. No, the answer for the number five. They're not pilots. Excellent. You always answer correctly, Victor. Congratulations. Okay, Daniela, the answer for the number six. You're not students. Excellent, Daniela. You too. You always answer correctly. At the end, you didn't want, but now you do it very well. Okay, yes, no questions. Remember that yes, no questions and need short answers. Okay, are you Carlos? Is she a manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? And the exercise is, okay, what are the answers in this? In the number one, okay, is the example. You have no, he's not, or no, he isn't. And the number two is also the example. You say, no, they are not, or no, they aren't. What is the possibility of the answer of the number three? Yes, I am. Yes, she is. Yes, she is. Yes, yes, she is, because it's Amy, right? Yes, she is. Remember that the yes, no question you use in the answer, a personal pronoun.
Okay, in the answer, in the question, you can say a name. But in the answer, you use a personal pronoun. Okay, number four. The two possibilities? Not. No? He's not. No, he's not. Not, not. He is. No, okay, exactly, exactly. Good answers. Okay, no, he's not, or no, he is. Number five? Yes, I am. Yes, we are teachers. Yes, I am, or yes, you are. Is correct. Yes, I am. Yes, I am. Are you a teacher? Yes, I am. Yes, we are teachers. Daniela, what is the correct? Yes, they are. Yes, they are. Yeah, they are. Is the correct? Yes, teachers. They are. It's plural. Yes, they are. Yes, we are. Daniela, what is your answer? Yes, we are. Yes, yeah, they are. Yes, yeah, they are. Who is more? ¿Quién dice más? ¿Quién dice más? ¿Quién me da otra respuesta? Are you a teacher? Jessica? Are you a teacher? Yes, we are. Exactly. The answer is yes, we are. Because the question is you. You are. Because is it you plural? The answer is we, right? Number six. What is the answer? Yes, they are. Yes, they are. Exactly. The number seven, what is the answer? No, I am not. Good. The number eight, what is the answer? Yes, I am. Exactly. Good job, guys. Now we finish this and let's go to the manual. Okay, take out your manual. Take out your manual. Cuando les diga take out, quiere decir saquen su, lo que les vaya a decir que saquen. En este caso, manual. Take out your manual. Okay, the page number 17. Page number 17. Okay, in the page number 17, you have this exercise. You have name and occupation. Ask your partners the names and occupations by asking the names. For example, what's your name? What's your occupation? And complete your chart. Then. They invent, teacher. Ah. What? They invent. Los inventamos. No, you ask your partners. Ask your partners. Pregúntele a sus compañeros in the group. Remember that I explained, okay? in the exercise two, write only three words. Here says a list, but you only write three words. Solo va a escribir tres palabras, okay? And spell the words to your classmates. Yes? Clear? Is it clear your activity? Yes or no? Okay. No. In the chart, in this chart, you ask your classmates the name and the occupation. And write, escriba, right? Escriba, write. Right. The names and occupation of your classmates, de sus compañeros, okay? For example, okay. What's your name? I say to one example, Victor, right? Victor, what's your name? Victor. Okay, Victor, right, Victor. And what's your occupation? Self repair person. And write the name. Usted le escribe la ocupación, right? Yes?
Right. Clear or no clear? Clear. Okay. It's clear. Clear. In the exercise number two, you write three words. Usted va a escribir tres palabras, seleccione de todo el vocabulario que hemos estudiado. Ya sea cualquier palabra que yo le di en los, ¿se acuerdan los plurales? Que yo les di bastante vocabulario. O una ocupación, solo tres. Y se la deletrea a sus compañeros. Ellos les tienen que decir cuáles son las palabras. ¿Ok? Por ejemplo, yo selecciono una. Se la voy a deletrear ahorita y me dicen cuál es. ¿Ok? M-A-N-A-G-E-R. What the word? Manager. Yes. Repeat the word. Manager. Fíjense que a veces que no sé si es el internet, pero a veces no les entiendo algunos. Okay. Manager. Manager. Yes. 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 Okay. Now I understand. Manager. Manager. Very well. Is it clear the exercise? Yes or no? Yes. Yes. Okay. Yes, it is. Clear. So accept the invitation in the groups. I'm going to make groups of six. Six students. Me van a quedar tres de seis porque eso es lo que pide el ejercicio, ¿verdad? Y me van a quedar dos de siete. O sea, de serían entonces solo uno de seis, ¿verdad? Y dos de siete, ¿ok? Wait a minute. I don't know, but sorry. ¿Qué pasó? Es que no se habían cerrado las anteriores o los tengo que traer de regreso. Sorry. Wait a minute, please. Hola a todos. ¿Quién comienza? Wait a minute, please. Okay. Vaya, ya regresaron todos. Es que no había cerrado la anterior. Sí. Lo siento. Vaya, otra vez. Vamos otra vez. Okay, now you can do it.
Hi, teacher. Hi. Okay. Muy poquito tiempo, teacher. No. No. I am checking if you are doing correctly. Remember that you have to be asking. En esta práctica de que solo hablar y hablar, esa práctica para eso es. A todos tienen que estarle preguntando a todos. Túrnense ahí quién va a comenzar. Y todos pueden ir anotando de un solo. Sí. Okay. Vaya, por ejemplo, sí. Isabela hace las preguntas y aprovechan todos de copiar las respuestas de los otros. Y así, ¿ok? Ok. Okay. Continue, yeah. Continue. Eric. Your turn. What is your occupation? My occupation. Salen parcel. Es vendedor de laboratorio. ¿Quién habla ahí? Mi micrófono. Recuérdense que esta práctica es para que hablen. Que ¿okay? Todos tienen que estarse preguntando y llenando esos cuadros y deletreando, ¿ok? Okay. Ari. Okay. Remember the question, what's your name, what's your occupation? And spell the words. Okay. Okay. Yes, it's a word. Bye. No eran seis los que teníamos que tener anotado. Cinco y tú. Ah, sí. Okay. Yo, el de uno y el de su compañero. Jacobo. Ay. Le toca quedarse conmigo. Oye, oiga. Ok. Ok. Continúe. Okay. El spell es después, ¿verdad? ¿O hay que elegir las palabras ya?
No era esa. Vale, siguiente. N, A, M, E. Amy. Amy. Amé. ¿Ah? No, repita, por favor. Amé. ¿Qué amó? Dijo. No, es N, A, M, E. No. B. B. Okay. No, Maricel, ame. Okay, perfect. Por ejemplo, yo tengo que decir un nombre y tengo que decir las letras en inglés para que ustedes sepan qué es lo que estoy diciendo. Pero no diga la palabra. Solo las letras, voy a decir las letras en inglés para que ustedes vean qué nombre estoy diciendo. Okay. Correcto. ¿Quién empieza? Yo. You begin, Mr. Jonas. You begin, Jonas. Cedo el paso, cedo otro. Ahorita estoy buscando mi palabra para que no me la puedan leer. I begin. Teacher. T-E-X-I-D-R-I-E-R. Good. What is the word? What happened with this group? I don't listen, you're talking. You have to talk, ask, participate. ¿Cuál fue la palabra? Only 2 minutes missing. C-A-R-P-E-N-T-I-R. Taxi driver. Taxi driver.
tres palabras y vamos a decir cada uno. Yes. Okay, the time is over. Muy poquito tiempo. Okay, everybody. Okay. I hope you finish, you complete your exercise. I hope. Solamente una observación en el grupo número 3. El grupo número 1 me trabajó muy bien. El grupo número 2, excelente. El grupo número 3, sí, no estábamos trabajando bien. Los salones los dividimos en este caso solamente para que ustedes se compartieran la información. Todo es hablado, todo es compartido. Ahí tenía que haberse oído gente hablando, ¿verdad? Participando. Y entonces mejoremos eso, por favor, el grupo 3. El grupo 1, 2 estaba excelente, ¿ok? Y ahora voy a, en los últimos minutos que faltan, le voy a añadir unos pocos más. Voy a volver a crear otros. Entonces vamos a ver cómo terminamos. El mismo. Ok. What el mismo are? Para que continuemos. Sí, el mismo. Sí, el mismo. Ya solo nos hacía falta una persona, a nosotros. Oh, sí. Lo siento, pero voy a tener que asignar otros para que... No, hay compañeros que no comparten. Sí, yo sé, pero por eso precisamente lo voy a cambiar. Tal vez en el otro equipo se animan a hablar más. Vaya. Ahora me van a completar el de la página 18, de los de la página 18, ¿ok? No creo que yo que tenga mucho que explicar en esos ejercicios. Si se fijan, el número 4 es una pregunta y una respuesta de los compañeros, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes lo completan. Son 6 los que van a completar. Ok, let's make the groups again. No sé cómo quedaron, tal vez los hice lo mismo, porque los pongo automático.
Serían las dos, teacher, el 3 y el 4. Yes. Ok. Volví. Rota Evelyn, ok. Perdón, hoy sí ha estado. No, 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 no se disculpa, solo avíseme, ya la voy a volver a asignar. Ya habíamos terminado el grupo. ¿En cuál grupo estaba? En el de Jennifer, el de Perla. Okay. Daniela. Okay. Margarita, Margarita, Marroquín. Ah, mi apellido es soltera. Ay, qué tiempo aquí, voy a decir todos. Natalie and Saraí. Aquí no sería I, sería R. Yeah. Are the new supervisor. Okay. Aren o are? Are, porque no está siendo negativo. Sería are. Ajá, solo are. Excellent job. Excellent job. I like that. Okay, continue. Natalie. My boss is Jorge Sandoval. Y la cinco, their secretary isn't Laura Miranda. Yes. Bueno, la siguiente, ahí tenemos que hacer preguntas. De. Are yes. There's no question. This... Hola, yes. Are you manager? Hi, baby. Para estar
Entonces podríamos decir Mariela, Mariela, Jennifer, best friends. Mariela y Jennifer, best friends. Entonces, no sé, okay. Yes, they are. They are not. They're the best. El segundo negativo, ¿cómo? That's from Sarina. Como she sería, no, como espéreme. No puede ser she, porque she se refiere a una. Entonces tiene que decir, ajá, they. Yes, they are. Okay, yes, I am. Yes, ajá, esa. Tendríamos como I am pilot, la que dijo Ruth. Pilot, entonces diríamos not a pilot, como que no es piloto o algo así. Entonces la pregunta es, am I a pilot? La respuesta es no, I'm not. Teacher, ¿en qué parte del estoy ahorita en la página web de inglés corporativo? ¿En qué parte me tendría que aparecer para hacer las tareas? Who is asking? Mariela. Mariela, okay. Mariela, usted no estuvo cuando se dieron todas esas instrucciones, porque ahí está en el video de la, bueno, si no vio el video, el video está en la plataforma, ¿verdad? Si no puede, no ha visto la plataforma, tampoco ha visto el video, pero no estuvo entonces cuando yo expliqué eso en la clase. No. Vale, entonces, ahora le voy a explicar porque es el primer video, pero usted tiene que ver siempre el video cuando tenga dudas. Okay. Cuando no ha asistido a una clase y usted quiere saber lo de esa clase que no asistió, tiene que ver el video. Vaya, eso es lo de la plataforma. A usted le enviaron un link. Sí, pero se me bloqueó. Entonces usted no puede. Y ahorita ya tengo acceso, pero nunca había accedido.
Vaya, ahí están las sesiones. Entre usted a la primera sesión. Sesión 1, ahí entre y haga la tarea de... Son 5 tareas. Entre ahorita, quiero ver. Va, ok. Bueno. Bueno, para terminar, no sé si todos completaron la actividad, pero si no la terminaron, pues varios lo pueden hacer ustedes en la... en su casa, ustedes solitos, ¿ok? Ok, teacher, es que es un teacher que no me salí del grupo y me volví a entrar porque no sé qué le pasó. Si quiere, cambiamos de turno con... y me quedo con usted, este sería... quiero ver quién había dicho, Jacobo, no sé si le cede el turno a ella. Jacobo. ¿Le cede el turno a Mariela? Sí, está bien. Para que me quede con ella, vaya. Entonces, sí. See you next class, guys. Good night, everybody. Have a nice night. Have a good weekend. Have an excellent no pasó weekend. Lista hoy. ¿Cómo no? Si pasé. No. Pasó al inicio. Bueno, no. En fin. Pero yo sé quiénes estuvieron. Yo, no se preocupen, okay. Ya los pongo. Okay. Okay. Thank you. Good night. Bye. Thank you. Good night. Bye. 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 Bueno, Mariela, me voy a quedar con bye. Usted. Bye. Bye, bye. Bye, teacher. Bye. Este, le voy a compartir la pantalla para explicar. Pero permíteme, sí. Primero la voy a, tengo que encontrarla. Porque, este, como no tenía previsto en esto, no había abierto la ventana. Permítame. Voy a entrar otra vez. Fíjese de que no sé, pero este intento entrar y quizás me dice que. Ahorita ya permítame. Puedo entrar. Es que. Voy a ver si logro entrar aquí. Es que como no tenía abierta la ventana y aquí en la clase sí hay que tener abiertas las ventanas. Fíjese de que no me da acceso, vaya, pero a ver, vea, vuélvame a enseñar la pantalla, voy a ver si desde allí le puedo explicar. Ahorita ya accedí. Ah, ya accedió. Vaya, entonces esas son las tareas. Vaya, en la sesión 1, usted vea ahí arribita. Se le abren unas ventanitas donde puede ver el video y en cada video, digamos, usted dice ahí conferencia número 1. Esa es la primera clase. Ahí, cuando dice conferencia número 1, pasa a la siguiente, es la tarea de esa clase. De ahí pasa conferencia número 2.
de esa conferencia número 2, videoconferencia número 2, sigue la otra pestañita, esa es la actividad de esa clase. Y así sucesivamente, hasta que complete 5. De la Unit 1. Que son la, ajá, que son de la sesión 1, Unit 1. O sea, de que de esa ventana que usted abre, que es sesión 1, las 5 tareas tiene que hacer antes de las 12 de la noche de hoy. Okay, ahorita ya voy a de la sesión 2, de la sesión 2, que está previo a eso. Si usted le da anterior, entra otra vez a donde están sesiones. Sí. De la sesión 2 ya es de la semana siguiente. Ah, ok. Entonces solo completo sesión 1. La 5 de esa unidad 1. Ah, ok. Ahorita ya voy por la 3, digamos que termino eso y ya estoy al día con las tareas. Vaya, entonces eso sería lo que yo le podía explicar de eso. Ojalá de que sí lo haga. Y de en cuanto a lo del contenido, bueno, yo lo que me he fijado es que usted quizás no ha entrado a todas las clases, ¿verdad? ¿Cómo no, teacher? Mariela, sí, la tengo presente en todas. Pero quizás ha entrado tarde, va. Fíjese que no, casi siempre entro a las 8:05. Ah, algo así. Vaya, entonces, no sé si tenga usted problemas de algo que le esté costando de la clase, que me diga. No, teacher, ahorita yo siento que estamos fluyendo. Solo ahorita sí lo que a mí se me complica, pero es porque yo no impreso el manual, entonces como a la hora de hacer la dinámica me quedo un poquito perdida. Sí, trate de imprimirlo, ahí está en la plataforma, pero yo también lo envié en el grupo. Sí, y lo que pasa es que este teléfono no puedo abrir muchas aplicaciones, entonces por eso tengo que imprimirlo definitivamente. Sí, pero llévelo a un ciber, ahí ellos le ayudan. Uh-huh. Ellos le ayudan porque ellos saben cómo hacer todo eso. Sí, es que no tiene impresora. Eso es lo que yo les recomiendo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad es que es más práctico si ya impreso, pero la verdad es que no he hecho el tiempo porque el trabajo para la casa. Ok, bye. Entonces eso sería todo y have a nice night. Thank you. Adiós, teacher. Bye.